Ok, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta charla previa al concierto del centenario del Banco de la República. Mi nombre es Pedro Sarmiento y pues esta charla en realidad se centra en la actividad del banco en todo el país y la relación especial que ha tenido el banco como uno de los grandes patrocinadores de la música en Colombia. Realmente en 65 años, pues porque las actividades de música empezaron un poco después de la fundación misma del banco. Esto es lo único histórico que voy a decir. El banco pues viene de una recomendación que se hace en 1923 de una misión que se conoce históricamente como la misión Kemmerer. Es una misión económica que busca, digamos, reestructurar el Estado. Es una década muy interesante precisamente porque vienen muchas misiones a Colombia a hacer varios tipos de reformas estatales. Entonces la Kemmerer se llama así por Edwin Kemmerer, que fue quien la diseñó, y esa misión recomienda crear el Banco de la República, pero también otras instituciones como la Superintendencia Bancaria y la Oficina General de Estadísticas Económicas y Sociales, que hoy conocemos como DANE. Y hasta ahí mis conocimientos de economía. No hay nada más que decir. Quiero empezar esta charla con un pequeño abrebocas de un concierto que se hizo en 1980. Y es interesante este concierto por la persona que dio el concierto. Es el único funcionario del Banco de la República que en funciones, digamos, realmente económicas del banco, se presenta como solista acá en la sala de conciertos, porque él era economista y músico. Estoy hablando de Daniel Schlesinger, un personaje que, he de decir la verdad, me lo encontré mientras investigaba otra cosa, pero dio la casualidad que me sirve perfectamente para esta charla, porque, como les decía, Daniel Schlesinger fue estudiante de economía de la Universidad de los Andes y estudiante de piano en el Conservatorio de la Universidad Nacional. Él estudia con Lucía Pérez. Lucía Pérez es la profesora que creó la cátedra de piano en el país. Entonces es un personaje bastante importante. ¿Qué sabemos, digamos, a nivel público de Daniel Schlesinger? Pues que trabajó en el Banco de Bogotá, trabajó aquí en el Banco de la República, de hecho. Como les conté hace un momento, él estaba en funciones cuando dio su concierto. También sabemos que él participó en la fundación de la Orquesta Filarmónica de Chapinero, según testimonio de Mario Posada Torres, que fue, digamos, el director musical de esta agrupación, que se considera la orquesta anterior, o la orquesta que, digamos, sirvió para crear el proyecto de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Entonces, lo que no sabemos es qué tipo de apoyo le dio. Todavía no conocemos esa parte de la historia, pero me parece muy loable que él, a sus 50 años, estando en funciones, pensando en economía, siendo profesor de una cátedra de economía en los Andes, decide presentarse como pianista. Lo hace en un momento, aunque no era una programación, digamos, propiamente de pianos, pero sí. Cuando yo revisé el histórico de conciertos me di cuenta de que en ese mes estaban programando pianistas y que esos pianistas habían sido sus compañeros de estudios. Entonces el concierto de él está entre uno que dio Andrés Linero y otro que dio Mireya Arboleda, y esto sucedió el 29 de abril de 1980. Él fallece 4 años después, y pues en razón del trabajo que él había hecho no solamente en el banco como un funcionario, sino también por su amor e interés en la música, entonces se le hace también aquí un homenaje. Esta foto, de hecho, es la saqué del programa de mano, que está ahí, y también conocemos que tocó. Obviamente, o sea, un pianista profesional que conozca bien este repertorio, pues sabe que no es el repertorio más difícil del mundo para un pianista, pero tampoco es el más sencillo. Entonces, ¿de qué nos está hablando? Pues de que es un repertorio adecuado para una persona que, digamos, un pianista amateur, podríamos decirlo, que es casi profesional, pues lo domina perfectamente y lo hace en plenas condiciones.
Entonces, este era, digamos, como el abrebocas, por lo que les digo, es una curiosidad dentro de toda la programación de los 50 y tantos años que llevamos de sala. Es increíble que haya sucedido esto. Ahora sí vamos a entrar en materia, lo que tiene que ver con lo que hace el Banco de la República en relación a la música, y vamos a empezar con la parte educativa, que tiene que ver con el programa de estudios de música en el exterior. El Banco de la República en realidad solo da tres becas: una de economía, una de artes plásticas y otra de música. Estas, que tienen que ver con las artes, en artes plásticas y en música, se dan cada 2 años, es convocatoria pública y se otorga desde 1986. Aquí hay un pequeño listado, está solo hasta 2014. Me fue difícil encontrar los demás nombres porque las resoluciones aparece el número de cédula. Entonces, pescar los nombres realmente hasta ahorita es un poquito difícil. Pero lo interesante de esto es que aquí hay nombres de personas que incluso hoy van a tocar aquí. Entonces, ¿qué es lo importante decir? Que acá están músicos, cantantes, directores, compositores que han mantenido una relación continua con el Banco de la República, pero que además han desempeñado unos cargos en cultura bastante importantes y que también han desarrollado escuelas de música en otros lugares del país. Por lo cual, digamos, el ganar esta beca tiene, digamos, o sea, un reflejo real en lo que es el devenir de la música, el quehacer de la música, tanto en lo pedagógico como en lo artístico. Bien, vamos a hablar un momentico también de la sección de música del Banco de la República. Esta sección, este grupo de personas, que es con quienes yo he venido trabajando durante los últimos años, son los que se encargan de crear la temporada nacional de conciertos, que es un trabajo enorme. Temporada nacional, ¿por qué? Porque no solamente los artistas se presentan aquí en Bogotá, sino que también se presentan en las 26 ciudades donde se lleva también esta actividad. Entonces también hay que coordinar, digamos, toda esa parte de llevar solistas nacionales e internacionales a Quibdó, a Pasto, a Villavicencio, a Popayán, a San Andrés, incluso han llevado personas. Entonces, en todo lugar donde esté el banco, lo hacen. Varios conciertos también se hacen con apoyo de quienes. Pues si es un artista internacional, se hace a través de la embajada o del Instituto de Cultura que corresponde, digamos, a cada país. Estoy hablando de instituciones como el Goethe Institute, estoy hablando de instituciones como la Alianza Colombo-Francesa. Entonces, siempre nos dan apoyo. En otras ocasiones, digamos, donde no se cuenta con una sala adecuada, hay universidades e incluso hay cooperativas que prestan espacios al Banco de la República y dicen, pues aquí realicemos el concierto. Pero alrededor del concierto también se hacen otras actividades. Unas son los talleres, que son para intérpretes y compositores. Porque si viene un buen solista de piano, pues también se aprovecha para que los estudiantes de piano de la ciudad puedan venir y recibir unos talleres con él, unas lecciones de música, lo mismo con compositores. También son los que se encargan de sacar las convocatorias. Entonces, hay una convocatoria que es permanente y es que cualquier músico del país en cualquier momento del año puede enviar su propuesta al banco para que sea estudiada y eso, es decir, si es aprobada, pues entra en la programación del año siguiente o del que le sigue. Pero también hay dos convocatorias que son muy importantes, que sí tienen principio y fin, que es la de jóvenes compositores, que se hace por concurso, y también por concurso una muy nueva, que es la de jóvenes compositores. ¿Sí? Tan nueva que todavía no se le llama serie de jóvenes compositores, pero desde aquí hago la fuerza como compositor de que se convierta ya en serie. Así llevemos solo dos presentaciones. También, ¿qué se hacen? Esto que estamos haciendo en este momento, que son las charlas previas al concierto, y también es la institución que en este momento paga porque le hagan autocrítica a través de las reseñas. Las reseñas se publican en el blog, otras en algún momento llegaron a publicarse en El Espectador,
pero digamos también es una forma de llevar una memoria viva de cómo fue un concierto. Entonces, esto musicológicamente es importante, además de otras cosas que están incluidas en ese programa de mano. Es decir, hay un archivo fotográfico, biográfico, hay notas al programa y hay una grabación del concierto. De hecho, desde que se inauguró la sala hasta hoy, se han hecho grabaciones de todos los conciertos del banco y están disponibles. Bien, aquí hay algunas fotos de actividades que se hacen aquí en la biblioteca. Este fue un taller que hizo el conjunto de música contemporánea Ars Eco sobre la obra del artista plástico Luis Roldán. Eso se hizo en 2016. Este es muy interesante porque se hizo fue en el Teatro Colón, pero resulta que el banco a Luis Antonio Escobar le encargó un concierto para clarinete y orquesta. Ese estreno se hizo con la Orquesta Sinfónica de Colombia y este es el reestreno, esta es la foto del reestreno precisamente, y el clarinetista es el mismo. O sea, el mismo que lo estrenó originalmente es el mismo que hace este reestreno, y eso se hizo en el Teatro Colón en el 2018 con la ahora Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Este también es del taller de composición de Diego Vega. A quien ven no es Diego Vega, es uno de los estudiantes. Diego Vega está pues sentado y él está, digamos, como interactuando con el estudiante en los talleres de composición. Este también es muy bonito. Aquí tenemos a la musicóloga Elian Duque enseñando a bailar una contradanza, porque esto se hizo en el marco de una investigación que ella hizo en Zipaquirá sobre el archivo de Quevedo Rachadel. La familia Quevedo, de hecho, Quevedo Rachadel fue uno de los músicos que llegó con Simón Bolívar. Él se queda, digamos, el resto de su vida acá en Colombia y es, digamos, el patriarca de una familia larga de músicos. Entonces, todo el archivo de esa familia está en Zipaquirá y aquí se presentó, digamos, como el resultado de esa investigación de las partituras que trajo desde Venezuela este músico republicano. Y pues aquí él está explicando pues que había unas piezas de salón y cómo se bailaban esas piezas. Este también se hizo en 2019, es una conferencia que se hizo en la Luis Ángel Arango, en el edificio Bengoechea, que es aquí en el primer piso, y pues aquí está el título de su exposición, que son las narraciones de la colombianidad, la música de Carlos Vive y la provincia. Entonces, esto también para mostrar que no hay en realidad una preferencia por la música académica, sino que es la música en general, sin importar que lo que entra. Y esta fue una conferencia muy interesante, precisamente por el análisis de la influencia de los trabajos discográficos de Carlos Vives en la construcción del pensamiento de una nacionalidad desde la música. Bien, entramos a proyectos de la subgerencia, y está este que son las producciones discográficas. Las producciones discográficas empezaron de una manera más o menos accidental, y me voy a explicar. En los años 80 existió una serie de conciertos que se hacían los miércoles y eso era grabado por la HJCK. En algún momento el gerente del banco con el subdirector entonces de qué vamos a hacer con el archivo fonográfico. Entonces decidieron sacar por primera vez 5, no tengo muy claro si fueron LPs o cassette o las dos cosas, pero eligieron 5 compositores colombianos que ya estaban grabados con la HJCK y sacaron esos primeros discos. Después ya se convirtió la sala de conciertos, se le hizo una buena adaptación de micrófonos, etc. Y aquí se han grabado los discos que son compositores de nuestro tiempo. Esta colección contiene las obras que vamos a escuchar hoy, que son de encargos del Banco de la República, retratos de un compositor, porque anualmente se le dedica un concierto exclusivo a algún compositor colombiano de música académica, y también ha habido algunos proyectos, digamos, interesantes, porque se han dedicado a compositores pues, que ya no viven, pero que son importantes para la construcción de un canon del repertorio nacional. Entonces tenemos, hay uno que se grabó completamente con las obras de piano de Emilio Murillo, otro también con las obras de piano de Luis Antonio Calvo, que, dicho sea de paso, es el compositor que más veces se ha interpretado
en la sala de conciertos. También hay un blog de música y una cronología de compositores colombianos que se puede consultar en línea en Banred Cultural. Está la enciclopedia virtual, la parte de la entrada de compositores colombianos también está ahí, y el boletín cultural y bibliográfico, donde a veces aparecen, digamos, reseñas de libros, o si ha muerto un músico, digamos, importante, pues ahí aparece una semblanza de ese compositor. La pandemia del COVID-19 nos dejó también dos cosas muy interesantes. La primera es el podcast que se llama La Música Se Habla. Para quien esté interesado, pues un podcast pues puede escucharse en cualquier momento. Esa es la ventaja, aunque tiene un formato radial. En este podcast, La Música Se Habla, ¿qué contiene? Pues contiene entrevistas a directores, a compositores, a músicos, a agrupaciones, pero también hay algunos capítulos que se han dedicado, por ejemplo, a un género de música o a una discografía específica. Entonces, si ustedes son bien melómanos, pues los invito a entrar al podcast del Banco de la República y escuchar alguno de estos capítulos. También, digamos, claro, la sala estaba cerrada y muchas cosas estuvieron cerradas durante la COVID-19, entonces se decidió crear la temporada digital de conciertos, que fue todo un reto hacerla no solo nacional, sino con los invitados internacionales que nos enviaran los videos, pero eso también le dio una actividad diferente a la página, por ejemplo, de YouTube de Banred Cultural y también a la página de Facebook. En ese canal de YouTube también ustedes pueden encontrar conferencias, charlas previas, entrevistas y conciertos que se han hecho. Y también hubo una actividad que creo que ahorita se hace virtual, pero puedo equivocarme, que se llamaba el Club de Música. Porque la Biblioteca Luis Ángel Arango también ha tenido una serie de clubes, ¿sí? Hecho la propaganda. Si alguien quiere practicar, por ejemplo, inglés, pues hay un club de hablar inglés. Hay un club de lectura también. Entonces, existe también el Club de Música. Esta es una imagen que es el mosaico que se utilizó para promocionar la serie de jóvenes intérpretes. La serie de jóvenes intérpretes durante la temporada digital de conciertos. Bien, entramos a una de las partes que a mí más me gusta y es el patrimonio organológico, es decir, la colección de instrumentos. Colombia es un país muy difícil para encontrar, digamos, instrumentos antiguos que se hayan podido conservar. Y pues como musicólogo se los digo, hay muy pocos museos de conservación de instrumentos en el país. Entonces, tener esta colección es algo muy interesante. Es una colección originalmente privada que perteneció a Monseñor José Ignacio Perdomo Escobar, que él comenzó a hacer incluso antes de ser sacerdote. Ya con los años, pues él no tenía dónde dejarla y decidió donarla a la Biblioteca Luis Ángel Arango, al Banco de la República, y es la colección que está a la entrada de la sala de música acá en el primer piso. Ahí está. Es una colección pequeña, pero digamos muy significativa por el tipo de instrumentos que hay y que nos cuenta mucho de nuestra historia. Hoy ustedes van a apreciar también otro valor, que es el instrumento que hace parte de la sala, que es el órgano. ¿Sí? Hoy van a escuchar dos obras para órgano, que son la obertura inaugural, como su nombre lo indica, es la primera obra que escuchamos aquí, recién se inauguró la sala, la compuso González Zuleta, Fabio González Zuleta, y su constructor fue Oscar Binder. Entonces, también hace parte, digamos, del patrimonio organológico, aunque es un instrumento que todavía está en actividad. Está un fortepiano Clementi, que es una restauración, y es interesante el fortepiano, yo en otras charlas previas he aclarado que el fortepiano no es el piano. El fortepiano es un modelo anterior al piano, entonces es muy interesante que tengamos este tipo de instrumento acá, y la donación Puyana Michelsen, que viene precisamente de los clavecines que tuvo en su poder Rafael Puyana, y aquí quedaron dos. Uno, que es una copia del constructor François Blanchet, que hizo Rainier Schütze en 1971, y un original
del siglo XVIII, que es un modelo que se llama tímpanum. Entonces, esos dos clavecines también están, pero no están exhibidos, están simplemente guardados en la sala. De vez en cuando se exhiben, o cuando hay un concierto de música antigua, pues también se utilizan. Pero es importante, digamos, tener en cuenta esto. Entonces, hoy, este es el órgano, y se van a dar cuenta que el teclado es móvil, entonces lo vamos a ver en una parte del concierto y en la segunda no, porque se guarda el teclado, pero lo que permanece como un elemento arquitectónico pues es toda la parte de los registros, que son los tubos. Bien, hablemos entonces de la sala de música. La sala de música fue un espacio concebido para el estudio precisamente de la música, y por lo tanto tiene en un único lugar todo lo que puede llegar a necesitar un estudiante, entre ellos salas de ensayo, que se pueden pedir en línea. Entonces, algún muchacho que no tenga dónde ensayar, pues dice, voy a ensayar a la Luis Ángel, reserva el lugar por internet, viene y hace uso de esa sala. Y ahí también reposa lo que se llama el archivo fonográfico. Como les dije, todos los conciertos de la sala están grabados, entonces hay dos etapas de estas grabaciones históricas. La primera etapa con la HJCK, no tengo el dato exacto, pero yo creo que llegó más o menos hacia 1986 esa colaboración entre el Banco de la República y la HJCK, y a partir de ese momento empieza una segunda etapa, que ya son las grabaciones propias del banco con sus propios equipos de grabación. Hay otras colecciones que para los que son melómanos pueden ser interesantes. Entonces hay una muy grande por géneros, que vienen, digamos, de sellos discográficos internacionales como Deutsche Grammophon, como Classic, Sony Classical, algunas ya desaparecidas como Lussure, que esa fue absorbida por MG. Entonces ahí están. Hay también una colección de producciones independientes que pueden venir de dos formas: por depósito legal o por donación. Si alguien quiere, por ejemplo, saber o conocer todos los discos del Festival Mono Núñez, pues aquí están. Del Festival Nacional del Joropo, también están aquí algunos. Si hay algún encuentro, no sé, del Festival del Joropo, también están los discos. Pero también hay producción discográfica universitaria, porque también ha sido un interés de las universidades sacar no solo partituras, sino también donde hay una facultad de música o un departamento de música, pues sacar sus propios discos, y aquí algunos discos están por depósito legal. Entonces hay de la Universidad de Antioquia, hay de la Universidad de AFIT, hay de la Universidad Nacional, de la Universidad del Valle. Entonces vale la pena hacer una exploración de estas colecciones. Y está la discografía comercial nacional, que también es interesante precisamente por lo mismo, que va generalmente por géneros, como el vallenato, música andina, carranguera, folclórica o porro, también están ahí. En lo que yo he explorado estas colecciones, a mí me asombra la cantidad de discos de vallenato que hay. O sea, aquí debe haber alguien muy aficionado al vallenato, pero si alguien quisiera en realidad hacer una investigación seria de la fonografía del vallenato, pues aquí podría encontrar una cantidad de información muy importante. Entonces, tenemos aquí esto sí yo lo hice, se nota, pero son del lanzamiento de los discos del Banco de la República, y tenemos a los compositores, dos de ellos, obras que vamos a escuchar hoy. Está en sentido de lectura, pues, Juan Antonio Cuellar, que de él podemos escuchar la obra que le encargó el Banco de la República, y él está ahí sosteniendo su disco donde está grabado oficialmente su obra de encargo. El maestro Johann Hasler, ahí juiciosito firmando el disco. Diego Vega, que también hoy vamos a escuchar su obra, Sinfonía Sacra, que es para órgano y grupo de metales. Y pues el conocido maestro Francisco Zumaque, a quien también se le hizo un concierto monográfico, y pues él ahí está exhibiendo su disco. Vamos a esta parte, libros, partituras y documentos que ya están propiamente en la biblioteca.
Bien, en la sala de libros raros y manuscritos, es un pequeño saloncito que a veces uno no sabe ni dónde está. Uno baja aquí las escaleras y a mano derecha se ve un pequeño pasillo. Ahí, al fondo de ese pequeño pasillo, está esta sala que tiene libros raros y manuscritos. Y hay algunas cosas de música muy importantes. Entre ellas una caja que contiene documentos personales de Guillermo Uribe Holguín. Y dentro de esa caja hay un archivo muy interesante, o hay un documento muy interesante, que es el cuaderno de música de Guillermo Uribe Holguín. ¿Dónde lo escribió? Pues tomando clases en París. Entonces es un documento que nos puede decir qué fue lo que aprendió clase tras clase en París. Entonces ahí está ese cuaderno de música. Y también están las partituras de las obras que se han escrito por encargo, es decir, todo esto que vimos de los compositores anteriores, que son las obras que vamos a escuchar hoy y que ya se están escuchando en otros dos lugares del país, en Ipiales y en Quibdó, están las partituras en esta sala. Solo se pueden consultar, digamos, pidiendo un permiso previo, pues por lo que son manuscritos. Y en la sala de música, lo que les digo, se complementó entonces disco que se tenía con determinadas obras, se buscó que estuviera también la partitura. Entonces pueden encontrar óperas, sinfonías, conciertos, música de cámara de editoriales internacionales que corresponden a esa colección de discos internacionales. Lo mismo, de edición universitaria, también hay partituras de edición universitaria. La que más edita música en el país es la Universidad EAFIT, definitivamente. Pero también hay de la Escuela de Música de Tunja, que no me acuerdo ahorita bien el nombre, también es de la Universidad del Valle y de la Universidad de Antioquia. Hay también libros de musicología, generalmente de musicología histórica. Partituras autógrafas que en realidad no son originales, son copias, pero que algunos compositores han donado también. Entonces uno las puede consultar allí directamente, incluso no hay que pedirlas, están en los estantes, entonces uno las puede sacar y mirar. Y algo que fue muy común, o por lo menos en mi época era muy común, que eran las enciclopedias musicales, que venían también con sus propios discos y fascículos. La famosa Salvat de música, pues está ahí y es, a pesar de que digamos era una obra divulgativa general, pues tiene muy buenos datos. Aquí entonces tenemos dos de esos manuscritos. Esta es la primera hoja de la segunda suite de Bambuquerías de Luis Antonio Escobar. Esa obra no la vamos a escuchar aquí, pero sí se está tocando en Leticia en este momento. Y aquí pueden apreciar pues la escritura a mano del maestro Luis Antonio Escobar. Y aquí está el cuarteto de cuerdas número 5 de Blas Ateortúa, una obra que se está interpretando en Quibdó en este momento. Entonces, ahí están esas dos, pues para que nos hagamos una idea de lo que se conserva. También está un archivo muy importante y tal vez único en su tipo en todo Colombia, que es Opus. Opus es el archivo digital histórico de todos los conciertos de la biblioteca, donde está, digamos, toda la información posible. Ustedes van a encontrar ahí el programa de mano, la foto del artista, las fotos del concierto y la reseña. Y es muy, muy, muy interesante, digamos, navegarlo. Y lo que les digo, no hay otra institución en el país que haga música que tenga un archivo organizado y disponible públicamente de este tipo. Ya en la biblioteca como tal, pues hay programas de mano que se han donado, por ejemplo, Óscar Barreiro, que fue un periodista muy interesado en el devenir musical. Él organizó conciertos en los años 80 y 90 de compositores colombianos entonces jóvenes. Él lo hizo en el Centro Colombo Americano y toda esa colección también está aquí, digamos, de interés. Libros de música general, de historia de la música, biografía, géneros, historia social, lugares y personajes, y libros de enseñanza musical también los vamos a encontrar. Y algo muy interesante es la colección de revistas y sobre todo esta última, la Hemeroteca Digital Histórica, que para nosotros los músicos pues también es importante porque hubo algunas revistas que publicaban partituras. Entre ellos el famoso
papel periódico ilustrado, que es donde encontramos la primera versión oficial, digamos, del himno nacional, pero también hay otras piezas históricas, La Libertadora, que es una contradanza también republicana, pues se publicó por primera vez en este papel periódico. Y ahora vamos con, ¿qué se ha hecho en la sala de conciertos? Opus arroja la cifra. Hasta noviembre del año pasado se habían tocado 17.490 obras. Entonces eso es una actividad gigantesca. O sea, 17.000. De las cuales, digamos, yo dividí, digamos, las que se pueden reconocer con autoría, es decir, algunas ya con libres de derechos de autor, pero son 15.836 registros, y sin autoría, ¿por qué? Porque también se está incluyendo en la música antigua, la mayor parte de la música viene es en códigos, en códices. Estos códices, pues sencillamente eran monjes que iban escribiendo la música religiosa y pues eso no tiene un autor. Entonces ahí está, digamos, en obras anónimas se han hecho 1.022 obras. Hay algunos que se registran directamente como folclórica, pero la mayoría también son de música tradicional. ¿Por qué? Porque aquí también en la sala se han presentado conjuntos que vienen de la India, que vienen de Polonia, que tocan música tradicional irlandesa, etcétera, etcétera. Entonces quedan, digamos, bajo este nombre porque no hay tampoco una autoría a quien darse. Entonces es importante, digamos, ver todo ese flujo que hay. Y esto es un ejercicio que yo hice con base en Opus. Tomé 70 compositores colombianos y más o menos hice un cálculo de cuáles son los compositores que más obras se han interpretado y que más veces han estado en concierto, que son dos cosas diferentes. Tomando de 40, o sea, puro capricho mío, 40 obras hacia arriba a ver qué pasaba. Entonces, en este caso, el campeón indiscutible en cantidad de obras es el maestro Antonio Arnedo. Y casi todas esas 56 obras han sido tocadas por él en la sala. O sea que es un músico que no solo compone, sino que toca y es muy activo. Entonces son 50, o sea, 56 obras programadas, eso es una cantidad. O sea, puede ser el catálogo de un compositor. Completico. Entonces, ahí está. Y el D menor es Antonio María Valencia, que igual tiene 30 obras. De ahí, digamos, compositores más jóvenes, pues obviamente por su juventud tienen menos obras todavía, pero es interesante ver. Y estos son compositores con mayor cantidad de presentaciones, es decir, cuyas obras se han tocado muchas veces. Entonces tenemos como campeón absoluto a Luis Antonio Calvo, han sido 121 conciertos, que es bastante en realidad, y digamos, de esa media que yo tomé de 40 conciertos, pues está el maestro Jaime León, que fue especialista en canción, ahora le llaman canción de arte, pero realmente es lied, pero en español. Entonces, aquí está. Entonces, esto nos lleva, digamos, para ver un poquito cuál ha sido la producción general. Entonces, de conciertos dedicados a compositores, se han hecho 24 conciertos, 19 comisiones, y que se reflejan en 11 discos y estos 5 LPs o cassettes que les conté, que fue la primera colección que sacó el Banco de la República. Finalmente, pues quiero mostrarles los compositores, algunos compositores que son importantes y algunos que son relevantes, porque son, digamos, los que más están marcando tendencia en este momento. Pues por un lado está Luis Carlos Figueroa, es un compositor que después de haber sufrido una depresión de casi 10 años y de no componer en esos 10 años, gracias al interés de las nuevas generaciones, pues ahora es un compositor cada vez más tocado y de ahí él está, ya tiene 92 años mal calculados. Y esta es su foto del concierto monográfico, Luis Carlos Figueroa. Antonio Arnedo, que les decía, que es el compositor que por sí mismo más ha tocado sus propias obras. Está el maestro Germán Darío Pérez,
que también es compositor, pero él en realidad ha hecho un mayor repertorio de canción típica colombiana y también por esa razón es un compositor que, si ustedes vienen a los conciertos de música tradicional, generalmente va a estar programado. Y el más joven ascendente es él, que es Luis Carlos Lucas Aboyá, que es tiplista y guitarrista, pero también es fundador del conjunto Palos y Cuerdas y es uno de los compositores de música colombiana tradicional que también más se está tocando. De música académica, el que más se está tocando ahorita es Jorge Humberto Pinzón. No lo puse aquí por falta de foto, pero me acuerdo de él en este momento porque en la serie de jóvenes intérpretes él se ha ido encargando de crear repertorio para instrumentos que en Colombia no tienen un repertorio propio. Entonces él escribe para el oboe, escribe para el corno inglés, escribe para trombón, ¿sí? Que no son, digamos, instrumentos que comúnmente tengan un repertorio solista, porque en general en Colombia se desarrolló primero para piano, para clarinete, para flauta y para violín. Entonces, esto era lo que yo les quería mostrar, las entrañas del Banco de la República a nivel de música. Es una actividad gigante, porque también aquí me quedó un tanto por fuera, porque es difícil encontrar la información, de toda la actividad que por sí mismo hacen las seccionales en las 26 ciudades. Entonces, si agregamos eso, esto sería inacabable. Entonces, pues, quería mostrar pues, la importancia que tiene el trabajo del Banco de la República y el impacto que tiene el trabajo en música del Banco de la República. Espero pues que disfruten el concierto y pues nada, bienvenidos nuevamente. Muchas gracias.